Osiris Ocampo es una practicante de Karate Do del dojo oficial de Karate de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tiene con nosotros aproximadamente entrenando 6 años. Ella tiene discapacidad auditiva. Osiris al nacer tuvo una infección en sus oídos y perdió la escucha, ya no pudo escuchar, se fue agravando y cuando la detectaron pues ya era imposible apoyarla y desde chiquita no escucha. Aproximadamente 6 años está entrenando con nosotros de forma muy disciplinada y haciendo un esfuerzo bastante grande con apoyo de su papá, porque definitivamente tiene que ser apoyada por alguien para realizar los entrenamientos. Entonces su papá trabaja acá en el centro de Tampico y la lleva hasta la universidad y se regresa a su trabajo y luego vuelve más tarde por ella. Entonces es un trabajo en conjunto de un servidor, de su papá y de ella al momento de estar entrenando. Teníamos la posibilidad del karate como una forma de inclusión al deporte y definitivamente pues lo pudo ella entender, lo pudo ella practicar, lo pudo ella aceptar y bueno, finalmente es una de las bondades que tiene nuestro arte marcial, que puede adaptarse a cualquier circunstancia y en este caso ha sido un... yo creo que ha sido un detonante en la vida de Osiris porque pues ha viajado, ha participado, ha ganado, ha conocido nuevas personas, ha conocido chicos con la misma discapacidad y es un mundo totalmente diferente al que conocía anteriormente. Entonces yo creo que sí ha sido de mucho beneficio para ella. Ella ya tiene ya algunos años compitiendo en el karate de invitación y en el karate federado, entonces ahorita acaba de participar en el campeonato nacional de la federación, obtuvo su primer lugar, es la campeona para karate por La Paz 2021 y actualmente pues el siguiente compromiso, insisto, es en el karate federado para sordos, donde se va a clasificar, si Dios lo permite, para la Sordo Olimpiada Mundial que se llevará a cabo en Brasil. Me ha tocado más verla sonreír durante estos años que tenemos entrenando con ella que verla sufrir. Y eso es lo que nos motiva, es lo que nos fortalece a continuar entrenándola, su sonrisa y sus logros que ha tenido durante el tiempo que lleva practicando con nosotros.